Buenas noches, bienvenidos. Hoy les voy a presentar a un destacado compositor. Es instrumentista de teclados, licenciado en música. Hoy en 12 notas, Leandro Gianni. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias. Y te presenté nomás, ¿eh? Eran pomposamente. No, como se merece. ¿Cómo anda todo, Leandro? Viniste con Agua Mono. Vine con mi proyecto Agua Mono. Tu proyecto. Que es el único proyecto mío, por decirlo de una manera. Está bien, vos podés decir, es mi proyecto, está buenísimo. Es mío y del cantante, digamos. Es tuyo y del cantante. Sí. Es un rock electrónico. ¿Podemos decir que es un rock electrónico? Y como que nosotros le pusimos, digamos, ese mod, no sabíamos dónde. Y porque no es un rock tradicional. Tiene como unas cosas así de sintetizador. Claro, pasa, como yo toco eso, digamos, entonces como que todo pasa por ahí. Javier Cheme, bien rockero, viene de otro bagaje, digamos. Entonces es como la mezcla entre la electrónica y el rock, una cosa así. Y Leandro, ¿cómo es el proceso de componer? Porque yo veo que vos tenés muchos sonidos que escapan a lo que bajás los dedos y que lo preparás. Casi toco poco, digamos. Pues lo preparás antes, ¿cómo es eso? Sí, básicamente en este proyecto, digamos, la importancia es justamente el sonido, digamos. Entonces es como que hay una investigación previa, sonora, por decirlo así, como que buscar por cada tema un sonido creado por nosotros, digamos. Claro, no es que ponemos el botoncito del teclado y está el sonido ese y lo ocupamos ese, sino que como que lo modelamos. Pero ya lo programás. Claro, lo programamos. No es que es una improvisación constante. No, está, parece, pero no. No, pero está buenísimo, porque aparte si no sería como, ¿y el dónde está el trabajo? Exacto, no, hay mucho laburo sonoro, más que nada, y bueno, y Javier que tiene el laburo lírico, por decirlo así, tiene unas letras, digamos. Él escribe las letras. Él es el autor de todas las letras, habría que se hace cargo él, digamos. Yo hago la música. Yo no me hago cargo de lo que canta, dijo. No, claro, no. Él, cuando tiene cosas que decir, escribe mucho. Y decime, ¿te pasa a él las letras? ¿Vos le pasás la música juntos? Generalmente, ya vamos a ir por el cuarto disco, digamos. ¿De Agua Mono? De Agua Mono, sí, sí. ¡Uy! Sí, ¡qué importante! Sí, editado por todos lados. ¿Hace cuánto están juntos? Desde el 2001 que empezó esto. Pues hace un montón. Somos unos viejos. Viejos no, en la música. Viejos jamás. Entonces me estabas contando. Generalmente yo como que compongo la música como un esqueleto musical y ahí recién vení Javier. Él la escucha, se inspira. Él viene, mira la pantalla, todos esos colores y ahí empieza la escritura. Así es el proceso que estamos llevando. Nunca componemos juntos. O sea, nunca estamos en la música. Después claro, sí, a la hora de la mezcla y todo, están las ideas.
Lóbulo de estrella.